te quería preguntar a este punto, considerando que Europa ha demostrado, ¿no? Cómo ha hecho también con el fondo de resiliencia, recuperación a la época, y ahora se ha compactado sobre tema de posición en relación a la invasión de Ucrania, está pensando a una defensa común. Quiero decir, Europa parece más Europa, ¿no? Respecto a los últimos pedidos. Y también el Banco Central, respecto a la Fed, ha tenido un comportamiento ligeramente distinto, en el sentido que mientras que la Fed ha empezado a aumentar los tipos de interés, el Banco Central Europeo ha dicho que podría hacerlo, pero todavía no ha hecho nada, porque la inflación seguramente es una inflación importante. Y me parece de entender que no tenemos fechas de cuándo podría crecer eventualmente el tipo de interés en Europa. Entonces, ¿qué nos esperamos o qué tenemos que esperarnos del Banco Central Europeo? ¿Por qué? Porque esto del tipo de interés impacta muchísimo sobre la deuda, impacta de las empresas, de los estados y bueno, también sobre la inflación, ¿no? Y luego, esa inflación, a raíz de lo que tú dices, que quizás el tiempo será más largo de situación de incertidumbre, la inflación más importante es la energética, ¿no? Entonces, efectivamente, puede ser que en vez que ser temporal, como se pensaba, esta se convierte, no digo en estructural, pero casi, ¿no? ¿Qué va a hacer el BCE? Pues esto es lo que se están preguntando los mercados, y es más, los mercados cada vez esperan que el BCE, cada día se esperan que el BCE se mueva más rápido de manera más agresiva, ¿no? Yo creo que ha habido un cambio estructural en la manera de pensar del BCE desde los últimos números de inflación, ¿no? Sobre todo los números de diciembre y enero. En diciembre y enero estábamos hablando de si hacía falta subir tipos en el meeting de diciembre. Desde entonces ya estamos hablando de un proceso de normalización, ¿no? Yo creo que las palomas del BCE, después de esos números de inflación tan elevados en diciembre y en enero, han tirado un poquito la toalla, ¿no? Y han dejado de luchar y ahora se concentran en tener una senda de subidas de tipos que vaya a ser razonable. Entonces, la manera de pensar en el BCE ahora no es tanto si van a subir tipos o no, sino cuándo, ¿no? Y visto lo que nos han dicho en términos de compras de activos, que seguramente se van a acabar en julio, pues realista, lo realista es pensar que como muy pronto van a poder subir tipos en septiembre, ¿no? Para mí, septiembre va a ser muy, muy difícil porque va a ser el punto álgido del coste en términos de crecimiento de la crisis actual, ¿no? Yo creo que va a haber mucha resistencia a subir tipos en un contexto donde el crecimiento va a estar muy cercano de cero, Claro. potencialmente incluso negativo. Pero una vez llegue diciembre, el crecimiento se haya recuperado, la inflación siga excesivamente elevada, ahí es donde empiezan a subir tipos. ¿Cuánto? Yo esperaría que sigan subiendo tipos hasta lo que los economistas llamamos el tipo de equilibrio, ¿no? El tipo neutral, que no está no muy lejos del 0,75, con lo cual yo esperaría que subieran el tipo de depósito 25 puntos básicos cada trimestre hasta diciembre del 2023, al menos. Una vez dicho esto, para que paren necesitamos ver que la inflación baje del 2%. Si llegamos a Claro. diciembre del 23 y la inflación sigue por encima del 2%, lo más probable es que continúen.